Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Hoy vamos a resolver una consulta que nos hicieron en la página. Nos consultaron sobre el tema del presupuesto. ¿Cuántas cotizaciones se presentan para el expediente técnico, sobre todo en proyectos de agua potable y saneamiento? La otra consulta es, ¿cómo hago para obtener esa lista de insumos para cotizar, para llevarlo a la ferretería, verdad? Es bastante, bastante simple. Así que saludos a todos los que nos están viendo a esta hora de la noche, en el mes navideño. Así que vamos a resolver la consulta. Nos dicen cuántas cotizaciones se deben de realizar. ¿Cuántas cotizaciones se deben de hacer? Es bien práctico. Todos sabemos que se deben presentar por lo menos 3 cotizaciones. En todos los procesos administrativos, tanto de municipalidades, saben que hay 3 cotizaciones. Para poder contratar los servicios de un profesional, por lo menos tiene que haber 3 propuestas técnicas. Lo mismo para un expediente, y sobre todo en el tema del agua potable y saneamiento, vamos a tener mínimo 3. Aquí les he traído varios archivitos para poder mostrarles a todos cómo es que más o menos se debe de realizar, ¿no?, una presentación de las cotizaciones. Las cotizaciones que se deben de realizar, aquí tengo, son mínimo 3, ¿verdad? ¿Dónde yo debo de hacer la cotización? En las ferreterías que están más cercanas a la zona de proyecto. A la zona de proyecto, que están más cercanos. Es decir, si yo voy a hacer un proyecto, vamos a hacer un proyecto, vamos a poner un ejemplito. Vamos a abrir el mapa. Si voy a hacer un proyecto, vamos a poner el ejemplo en Chavín de Huántar. ¿Ok? En Chavín de Huántar vamos a hacer lo que es un proyecto de agua potable y saneamiento. Entonces, ¿de dónde deben ser las cotizaciones? Por lo general, de la capital.
de la ciudad capital, en este caso, en la ciudad de Huaraz, la más cercana. Entonces, mis tres cotizaciones para una localidad rural que se encuentra en Tochevín de Huántar, las cotizaciones deben ser de ferreterías de la ciudad de Huaraz. Lo mismo, si tengo una obra, por ejemplo, en Tinco, acá está en Tinco, tengo una obra en Yupash, tengo una obra, o la zona de proyectos es en el distrito de Pira, entonces, ¿dónde deben ser las cotizaciones? La más cercana, Huaraz. Para el ejemplo de si yo tengo un proyecto por Casma, en la zona, hay zonas rurales de Casma, Buenavista, Santa Melania, entonces yo debo de tomar las cotizaciones de ferreterías de localidades cercanas, de localidades capitales cercanas. En este caso, sería de la ciudad de Chimbote. Lo mismo si yo tengo un proyecto en Santa Rosa de Quives, entonces todos sabemos que, por lógica, tendría que ser del cercado de Lima, ¿no? Bien. Vamos a ver, aquí por ejemplo tengo una primera cotización en una ferretería, ¿no? Los precios se encuentran sin IGB. ¿Quién es el cliente? El distrito de tal. ¿En qué provincia? Listo. ¿Qué insumos? Alambre, acero, puerta, clavos, tazón, plancha, calamina, tuberías. Y por si acaso, las cotizaciones tienen que venir firmadas por la ferretería, ¿no? Ahí está. Firmadas por la ferretería. De todos los insumos que vamos a utilizar en el proyecto. Pegamento, madera, andamios, tiner, pernos, clavos, válvulas. Y están, por supuesto, firmados. ¿Por quién? Por la ferretería. Vamos a ver la segunda cotización. Ojo que se presentan tres cotizaciones, ¿no? Aquí está. En este caso es para la ciudad de Huancavelica. Entonces la ferretería tiene que ser de la ciudad capital, ¿no? Huancavelica. Aquí también tenemos alambre. A ver, vamos a ver qué diferencia hay con la cotización 1 y la cotización 2. Alambre negro número 8, 5.09, sin IGB, ¿no? Sin IGB. ¿A cuánto está vendiendo la otra ferretería? Igual, al mismo precio, 5.09. Alambre de púas, por ejemplo, lo está vendiendo un sol, 69, sin IGB. Alambre de púas, igual lo está vendiendo la otra ferretería, sin IGB, ¿no? Mayormente la variación de precios va a ser en alguno y otro insumo, porque la mayoría a veces lo vende al mismo precio, ¿no? Tubería PVC SAP. Tubería PVC SAP, aquí está 11.02. ¿Cuánto está? Ítem 37. 11.02 aquí también. Ahí está. Aquí también viene firmado por la ferretería, ¿no? Y la tercera cotización. Aquí está la otra ferretería. Por supuesto, está con su membrete. Y ya que nuestro proyecto se encuentra en el distrito de Ircay, provincia de Angaraes, en Huancavelica. Esta ferretería, ¿de dónde ha sido? Dirección de la ferretería. Avenida Mariscal Sucre, número 148, barrio Bellavista. ¿De dónde? De Lircay.
Aquí también está. Alambre negro. Mientras que aquí el alambre negro está en número 8 por kilo 5.09, aquí nos estás dejando a 3.39. Aquí ya se echó el ferretero, ¿no? No quiere perder la venta. Bien, entonces, ahora ya que tengo tres cotizaciones de cada insumo, ¿qué cotización utilizaré? Si es el mismo material, es el mismo alambre negro número 8, la misma calidad, todo. Entonces, por lógica, tengo que utilizar el de menor precio, ¿no? ¿De dónde le compraré el alambre número negro? El alambre negro número 8 le compraré a la ferretería Gran Fortaleza. Ahí está. Entonces, respondiendo a la consulta, son tres cotizaciones, ¿no? Tres cotizaciones. Bien, pero también nos dicen, bien, ingeniero, ya son tres cotizaciones, pero ¿cómo hago para obtener esa lista de insumos que me está mostrando aquí para poder llevarlo al ferretero, ¿no? Porque no le voy a dictar al ferretero, señor ferretero, estos son los materiales. Y no vas a, no, el ferretero no va a estar escribiendo uno por uno. Entonces uno ya le lleva en un formato digital, puede ser en un Excel, esta es la cantidad de insumos, entonces ya el ferretero, con su papel membretado, copia y pega todos tus insumos y va colocando su precio, ¿no? Y luego lo imprime, lo firma, lo sella y lo firma y te lo entrega. Y por supuesto, tú ya tienes que ingresar los precios de acuerdo a la cotización ganadora. Bien, entonces lo que hacemos es bastante fácil. No muchos de ustedes ya lo saben, ya lo han hecho. Ingresamos a nuestro S10. Aquí todos, cuando ingresamos al S10, cargamos la base. Aquí yo tengo mi base S10 con el sistema de agua potable, alcantarillado, mitigación de impacto ambiental, capacitación y educación sanitaria. Bien. Tengo dos formas de hacerlo, ¿no? Uno, es que yo puedo sacarlo por cada hoja de presupuesto, donde ingreso aquí al lado izquierdo, donde dice precios. Aquí ingreso precios. Ahí está precios. Y fácilmente puedo elegir, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar todo lo que es para el sistema de agua potable, ¿no? Voy aquí al icono de vista preliminar y elijo listado por tipo. Y el listado por tipo para que me pueda salir separado, ¿no? Ahí está. Vamos a aplicar más zoom. Ahí está. Me sale mano de obra separado, materiales aparte, equipos aparte. Entonces lo que yo voy a utilizar de aquí es todo lo que es materiales. Aquí está el alambre negro número 8, número 16. Ángulo de fierro, ahí está. Y luego lo que voy a hacer es fácilmente lo voy a pasar a Excel. Voy a exportar este informe y le digo aquí donde dice exportar, voy a elegir un formato Excel. Ok. Ok. Listo. Me dice dónde quiero. En este caso lo voy a guardar en mi USB. Le puedo poner, cambiar el nombre. Lista de insumos. Agua potable. Listo. A ver, voy a abrirlo.
Aquí está este insumo, agua potable. Y aquí está el Excel. Listo. Entonces, ¿qué le voy a pasar yo al ferretero en formato digital? Puedo eliminar esto, borro esto y materiales, ¿no? Eso es lo que yo necesito. Kilogramos, que es la unidad, y por supuesto la cantidad. Eso es lo que yo tengo que pasarle, ¿no? Aquí voy a revisar mi... Aquí está, ¿no? Descripción, cantidad, unidad y el precio que va a poner el ferretero. O la ferretería, ¿no? Listo. Ahí está. Y de esa manera lo sacamos por... Lo sacamos por cada hoja de presupuesto. Pero la manera que yo veo más práctica es sacarlo todo en conjunto, ¿no? Para que enviar varias hojas al... Mejor dicho, por cada hoja de presupuesto, por cada uno. Entonces lo que yo hago es, doy clic aquí, donde dice, donde está el nombre del proyecto, en el libro, donde contiene todas las hojas de presupuesto, y aquí ya me sale todo completo. Y lo mismo que hago, ¿no? Lo que antes hacía, sacaba uno por uno, hoja por hoja por hoja, hoja de presupuesto. Ahora mejor le saco del libro para que me saque todo de todas las hojas de presupuesto. Listo. Ahora voy aquí, vista preliminar, listado por tipo, acepto. Y ahí está. Lo que voy a hacer ahora es exportar el informe. Ahí está, Excel, OK, OK. Y ahí está, ¿no? Insumos total le voy a poner, lo guardo, lo exporto y ya lo tengo listo para llevarlo a las ferreterías de la localidad para poder cotizar. Listo, ahí está. Materiales tengo ya de todo, agua potable, alcantarillado, plan de tratamiento, todos los insumos. En el tema de equipos, por ejemplo, voy a conocer alquiler, ¿no? Dependiendo de las horas, de repente me sale más, tengo un proyecto tan grande que necesito tantas horas máquina, que mejor de repente me sale más económico comprarme el equipo que alquilarlo. Ahí está, ¿no? Estación total, miras, jalones, herramientas manuales, bombas, todo. Todos los equipos también que se necesita, se manda a cotizar. Listo. De esta manera, resolvemos la consulta de uno de nuestros fans destacados de Proyecto Agua Consultores. Si alguien tiene alguna consulta, alguien quiere que responda alguna duda, alguna inquietud, mediante una transmisión en vivo, nos puede dejar el mensaje al número de WhatsApp que se va a dejar en la descripción, que es el 948-165-715, y estaremos resolviendo las dudas y transmitiéndolo en vivo, ¿no? No se pierdan, por supuesto, las próximas transmisiones en vivo, donde estaremos dando más detalles de diferentes temas en todo lo que sea de agua potable y saneamiento rural. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos momentos. Así que gracias a todos ustedes por seguirnos, por compartir las transmisiones. Espero haber resuelto sus dudas. Ah, y antes que se vayan, aquí por ejemplo vamos a ver otras
otros ejemplos de cotización. Aquí, por ejemplo, para un proyecto, tengo cotización de qué ferretería. Con su firma, por supuesto, ¿no? Con su firma. Ahí está. Todas las hojas. Otra ferretería. Ahí está. Con su firma y su sello. De esta manera, entonces, se presentan las cotizaciones. ¿No? Mínimo, ¿cuánto? 3 cotizaciones. Insumos totales, es lo que hemos sacado. Aquí tengo otro ejemplito. Eso ya es lo que ya está escaneado. Se presenta, por supuesto, escaneado, ¿no? Se presenta escaneado o en PDF. Aquí, por ejemplo, tienen otro modelo de cotización con su firma, igual, pero aquí ya está sacando por cada tipo de insumo. A ver, vamos a ver aquí al formato Excel. Aquí está. Cuadro de cotización de insumos. Esta presentación ya viene un poquito más. Más presentable, ¿no? Aceros en general, tuberías accesorios. Mucho más fácil. Entonces, con esto yo voy a ir a todo lo que sea accesorios de acero y bronce en una tienda especializada, ¿no? Todo lo que sea accesorios de acero y bronce. Todo lo que sea accesorios metálicos, voy a otra tienda especializada. Cemento, ladrillos y similares, igual no, me voy a ir a otra ferretería. Porque, por supuesto, no todas las ferreterías tienen lo mismo, ¿no? No todos están con todos los precios. Entonces, de esta manera se soluciona ese tema, ¿no? Ahí está. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta transmisión en vivo. Espero que les haya gustado estas preguntas que hemos estado resolviendo. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias a todos ustedes. Gracias por seguirnos. Gracias a todos por los saludos, por los mensajes que nos llega al número de WhatsApp. Gracias por esos mensajes de aliento. Y por supuesto, estamos en el mes navideño y estaremos muy pronto con alguna novedad para todos ustedes. Nos despedimos.